tienen presente. Bendito sea Dios Padre, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea Dios Hijo único. Paz a los hombres que ama él.
que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Dios vio todo lo que había hecho y lo encontró todo muy bueno. Palabra de Dios. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que pone su confianza. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como sus cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aleluya. 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 El cielo y la tierra los bendiga desde Sion. Aleluya. Dios ha unido.
no los separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nuestro Dios, con su gracia en este sacramento, les estará capacitando, les estará llenando de su gracia para mantenerlos unidos cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, para siempre. De la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y el que un día los consagró con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Gerardo y Elizabeth, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Muy apenas. Sí. Ya se volteó a ver dónde está la calibre, no sé cuál, porque lo dice que sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, van a unir sus manos y expresar su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. La madrina le ayuda con el ramo, el libro y el padrino con el sobre. Yo quiero Elizabeth, con mi esposo, prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, todos decimos fuerte, demos gracias a Dios. Fuertes los aplausos para esta nueva familia que se unirá en el sacramento del matrimonio. Y de poquillo como planeado de cierre de memoria. Anillos y hadas y son tanto. Signo de fidelidad y ayuda mutua y de unidad. Les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
al final se nos presenta. Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Saber recibe también estas arras, recibe también estas arras como ofrenda de la bendición de Dios, como ofrenda de la bendición de Dios, de la bendición de Dios, y que no falte la voluntad de nuestro hogar, y que no falte la voluntad de nuestro hogar. Gerardo y Elizabeth, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Todos decimos amén. Amén. Donamos el canto de la presentación de la sobrina. Pueden sentar a sus padrinos y orarán y orarán por ellos, pueden prestar el canto. Presentamos, Padrino, ofrenda de gratitud. Hacia ti.
Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre bueno. Que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción con la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y al hacernos renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada a tu papá, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque Cristo es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Decimos todos juntos: Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, como en Cádiz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Decimos juntos: Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Señor mío y Dios mío. Ponemos de pie, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque en esta tarde nos permite servirte y alabarte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro obispo Margarito, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate de tus hijos, Gerardo y Elizabeth, en Cristo ya fundada una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuando tuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos ahora juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas
pecados y en la fe de tu iglesia. Conforme tu palabra, concede una paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia nos damos un saludo, hermanos. Dios. La reverencia nada más, nada de saludadera. Si alguna persona nos ayuda a hacer la colecta de la ofrenda, se lo agradecemos. Y just yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Este vives en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón, solo en sus hijos. Decimos amén.
El Hijo unigénito de Dios esté unido a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría de haber celebrado el sacramento del matrimonio, nuestra Eucaristía, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues vamos a dar nuevamente aplausos de felicitación a esta nueva familia. Más fuerte a los novios, con ánimo. ¡Al amigo Juan! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Ra, ra, ra! La cámara. ¿Tiene la cámara de novios? ¿Sabes ahí, Gerardo? Si no es que te va a llevar la troca, ¿no? ¿Usted o no la llevo yo? No, se la lleva. A ver, ahorita vamos a ver si con la Thank you.
bonito, pero que hay en tu lado. Todo te aprende de linda, y yo no puedo olvidar. Pero si ya no me quieres, ¿qué tal voy a quedar? Todo te aprende de linda, y yo no la puedo olvidar. Pero si ya no me quieres, ¿qué tal voy a quedar? Unos segunditos y regresamos. Vamos a prender por ahí la plantita porque la luz nos está fallando. Por ahí vamos a poner la planta. Unos segunditos más y volvemos. Dijo mi madre, también la Pepsi-Cola. Ahora le puedes saludos cordiales por todos amigos que siguen pasando bonito. ¡Ánimo! Carlos García, Nuevo León, por aquí estamos con ustedes, amigos, enviándole lo mejor de nuestra música. Con mucho cariño por ustedes, vamos a ver este tema. Y esto dice, ¡vámonos! Thank you.
Los apoyos de los padres de padre de familia, arrendarios de salsa, la familia, arrendarios de salsa, la familia Espanto Valle y la familia Espanto Rodríguez. Claro que sí, estamos felicitando por ahí a Elizabeth y a Gerardo. Complacidos amigos, complacidos la gente que le gusta los corridos, compadre. Vamos a continuar. Vamos a seguir adelante enviando saludos cordiales para Elizabeth y para Gerardo. Muchas felicitaciones para los novios de parte de la familia Esparza Cuello, de parte de la familia Canizales Esparza, de parte de la familia Armendáriz Esparza, de parte de la familia Esparza Valle y la familia Esparza Rodríguez. Con mucho cariño vamos a continuar, vamos a enviarle más música que nos están solicitando por ahí de los temas grandes. La quinta grabación por ahí del Penco Viejo y su gente. Eso que viene por ahí incluido en la quinta grabación y que lleva por nombre Perro de Cadena. Era perro de cadena, además traía la
cabeza del cordero. Nuestro Cristo es Señor de Dios. Cargo su morral de cuero, cambió su cuerno de chivo y se fue al herradero. Por ahí quedó ese temita para ustedes, su gran amigo, el Penco Viejo y su gente. Que la pasen bonito. ¡Ánimo, cuadro! Yeah.
San Jerónimo. Claro que sí. Un saludo ahí para el amigo de la cámara. Fotos y videos, Raúl. Eso, hombre. Las mejores filmaciones. ¿De dónde viene el amigo? ¡A te guarita! ¡Te compadre! La coronita que no falle, que no falle. Y dijo mi comadre, y también la pexicola.
Carlos Figueroa. Eso. Lo que caiga para acá, para adentro de los músicos. Lo que caiga acá dentro de los músicos. Porque caiga para adentro de los músicos. Porque caiga dentro de los músicos. Eso. Y es que es el mono de los novios de San Carlos. Ese aplauso. Fuerte, fuerte. Eso, compadre. Que pasen a comer. En estos momentos se está sacando la barbacha acá de este lado. Mira nomás, qué chulada. Eso es lo bonito por aquí de San Jerónimo. Ahí se lleva la barbacoa acabadita de sacar del comal, compadre. Acabadita de sacar, compadrito.
Órale, pues. No le puedes jugar esto. Claro que sí, vamos a seguir adelante, vamos a ver la mano de Ciudad, compadre. A ver, sigan disfrutando de esta tardecita. Órale, pues. Hola, pues, un ratito. Vamos a seguir adelante. Vamos a enviarles. Seguimos música, compadre. Bueno,
Patitas Blancas. ¡Vámonos! Claro que sí, buenos y amigos.
Yeah.
cantar. A la madre. Oh,
¡Gracias!